Vámonos por acá. Chicos, buenos días. ¿Quién se conecta? Muy, pero muy, muy buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy ando fichando para sacar para almorzar. Pues ya ven que no tengo ni para almorzar. Ando fichando aquí por estas calles solitarias del fraccionamiento Brisas de la Muerte. Brisas del Sur. Chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les anda yendo en sus... Ay, papi, porque yo soy tan frutana, chicas, yo no sé. Yo dejándome querer como una vil piti. Ay, me anda entrando una llamada. Ay, allá va un viejo. ¿Qué creen, chicas? Que voy a almorzar allá con mi hermana. Anoche, allá donde andaba anoche, y voy a ir a almorzar menudo. Venudo. Dice Alejandra, buenos días. Claudia Ramírez, buenos días. Claudia, ¿cómo estás, preciosa? Voy allá con mi hermana a almorzar menudo. Ay, nomás que está bien nublado, chicas y chicoas y chiquis. Y dije, les voy a hacer un en vivo para jotear un rato, ¿verdad? Dar los buenos días en la mañana. Porque los buenos días se tienen que dar en la mañana. Y las buenas tardes, pues en la tarde. Ay, ay, papacito. Fíjense, chicas, que a mí me gusta mirar a todos los hombres. Ay, mami, cómo me encantan los viejos. Y más los viejos casados. Porque esos no te piden nada. Eso es al contrario. Eso es a... Ay, espérenme. Dice, ay no, chicas, se acaba de cebar el almuerzo. Ya no voy a almorzar. Acabo de recibir una llamada donde ya no va a haber almuerzo. Ya no va a haber almuerzo. Ya se acabó. Dice, muchas gracias. ¿Qué creen, chicas? Acabo de recibir una llamada. Pues que ya no va a haber almuerzo. Que me regrese a mi casa. Que la señora del menudo ya terminó. Me habló mi hermana y me dijo, ¿sabes que ya no hay menudo? Ya no vamos a almorzar menudo. Ay, no. Qué coraje. Dice Claudia Ramírez, ven a mi casa. Pues yo creo que sí, Claudia, voy a ir a tu casa, voy a ir a jotolonear allá. Porque acá pues ya se acabó. Fíjense, toda la noche estuve, piensen con almorzar menudo caliente con este frío. Dije, pues sí, vamos a almorzar menudo. Y unas tortillas recién hechas, chicas, pero pues ya no. Ya se acabó y se cambia el menú. Ahora vamos a almorzar chorizo con chile, frijoles refritos y una taza de avena. Uy, no, no soportas, panzona. Yo hasta que me traje mi outfit, miren. Mi outfit de las chicas Flans para correr por el bulevar. Alejandra Ibarra, mandale saludos a mi esposo Antonio López. Hola, Antonio López, buenos días. Te mando muchos saludos y muchos besos. Espero que esta chica te haya dado lo mejor de ella esta noche. Claudia, por su pollo. Miren, chicas, está bien padre el clima hoy, miren. Laura Reynoso, muchas gracias. Carmen Maldonado, muchas gracias. Gabriela, hola, hermosa. Gali, ¿no tienes frío? No, hermana. No. Frío las pobres, porque yo contenta, hermana. No, Claudia. Yo todavía estoy joven. Frío las viejitas. Ay, mija. Bueno, lo que pasa es que como ando caminando, comadre, por eso no siento el frío. Pero como diría mi hermana íntima de años, frío las pobres, porque yo bohemia, la verdad. Dice... Anoche se estaba haciendo frío, chicas, ahorita no. Ahorita me levanté temprano, no me bañé porque no quería bañarme, porque... Ay, muchachas, miren, acá tengo
paramos. Y de la calle. Seguidores número uno. ¿Qué hubo? Adiós, chicas. Ay, miren, hasta medio frío, creo. Buenos días, chicas. Ay, que las muchachas me siguen. Miren, mientras no me sigan a pedradas, todo está bien, chicas, la verdad. No te voy a hacer nada, tú. Dices, yo sí tengo frío. No, chicas, yo no tengo frío. Lo que pasa es que cuando yo era guardia, el supervisor me echaba fuera de la caseta en la madrugada. Y pues te haces truquita, ¿verdad? Ay, las muchachas, ¿verdad? Me emocioné, tú. Ay, bueno. Ay, ¿por qué soy tan feliz, muchachas? Yo soy mujer. Aparte, recuerden que una mujer empoderada, una mujer luchadora, luchemos por la libertad. No tenemos frío. Ay, chicas. Pues, ¿cómo ven? Ya cambiamos el menú. De hecho, en la tarde, bueno, al rato que haga la sopa de arroz, voy a tener una invitada, comadres, voy a tener una invitada al arroz. Yasmín Mendoza, hasta Chalco, el Estado de México, mi hermana. Hasta el Estado de México, donde se inunda cuando llueve. Donde se inunda cuando llueve. Ay, chicas, ya me cansé. Miren, ya. Mira, ya va a salir el sol, comadre. Ay, Dios santo. Me ando cayendo. Ay, bañada y fresca. Miren, chicas, allá aquellos edificios son las brisas del campestre, miren. Todo está allá es brisas. Dice Roberto Rodríguez Tellez, hasta se te encueró el chino. Ibarra González, Juana Patricia. No, hombre. No, hombre, a mí no se me encuera nada. Sí me da frío, no te voy a decir que no, la verdad. Pero lo que pasa es que si me traigo la chamarra y luego sale el sol, después me voy a tener que echar la chamarra a un lado. Mejor dejo la chamarra. Y mejor me traigo guapísima. Aparte, si me traigo la chamarra, me van a hacer dos trucos. ¿A dónde vas, hermosa? Dice Gabriela. Voy a la casa de mi hermana, chicas. Voy a la casa de mi hermana. Que anoche, ahí donde hice las salitas y la salsa de mango, de piña habanero. Que me invitó. Me dijo, ay, mañana vienes a almorzar menudo. Te vienes como a las 10 al menudo. Dije, bueno, yo como una morrita, ¿verdad? Dije, yo como una morrita me voy a venir a almorzar menudo. Ya ni los 12 pesos que pagué del camión, la verdad. Y ahorita me habló por teléfono y me dijo, ¡ay! ¡Ay, ya no hay menudo! La señora vendió los últimos 300 pesos. Así que vamos a almorzar chorizo con chile rojo, frijoles, refritos con manteca. Y vamos a tomarnos una taza de avena. Le dije, ay, no, mija. Yo exijo mi menudo. Dice, de la casa de tu hermana caminas mucho, Gali. ¿Qué crees, Laura Reynoso? Pues sí, me ve. Ya tengo como unos 10 minutos caminando, pero tuve que agarrar el camión. Agarro el camión y luego me bajo. Y luego camino como 10 minutos. Porque en su defecto tengo que bajarme en Bodega Aurrera y agarrar otro camión y gastar 24 pesos. Dije, no, mejor me voy caminando. A ver si pesco un chacal. A ver, por aquí seguido andan viejos solicitando servicios de chicas Banorte. Dice Vero Gómez, mamo, ponte un... Ay, no, hermana. Yo soy bonita y las bonitas no usamos suéter. Claudia, por supuesto. Bueno, es que no tengo frío, chicas. La verdad, no tengo frío. Aparte, como ya tengo un ratito caminando, pues no, te da calor, el cuerpo se te calienta y pues empiezas a...
O sea, sí siento como que el frío en el rostro, siento el frío en mi piel de terciopelo, siento el frío en mi bello cuerpo de mujer. Ángel, hola Ángel Batista, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, precioso? Mi Ángel Batista, te mando muchos besos hasta allá. Estás bien guapo, ya te vi, mañoso, chuletón. Mira, aquí en estas casas vive mi hermana. Aquí está muy bonito, está mejor que allá abajo donde yo vivo. Aquí no hay asaltos, aquí no hay truco. Aquí está más bonito, miren. Está muy jotero aquí donde vive. Sirve que se... Dice Roberto, sirve que hace pierna. Ahora, pues sí, sí tengo pierna, atrevido. Lo que no tengo es masa muscular. Eso es lo que no tengo. Ay, chicas. Ay, pues no me salió ni un chacal. No me salió ni un viejo. Yo que quería un truquito. Gali, ¿tú no te maquillas? Sí, a veces sí me maquillo, chicas. A veces, bueno, no, ahorita no tengo maquillajes. Pero sí tengo... No, sí, cuando fui a TV4 Guanajuato, a TV4 Libertad. Ahí sí me maquillé y me... Ay, ¿dónde vive mi hermana tú? Ay, aquí vive. Como todas las casas son iguales. Por eso. A ver. Miren, ya llegué. Mira, ya llegué. ¿Y el menudo? ¿Y el menudo, hija? Pues ahí vengo camino y hasta gasté 12 pesos para venir al menudo. Ya ni los 12 pesos que gasté. Ay, no. Ay, no, dice Rosario que por cuál bulevar voy por el bulevar Balcones de la Joya, esquina con el bulevar Morelos. Pero ya llegué, chicas, se cambió el menú, vamos a almorzar chorizo con chile rojo, frijoles con manteca y avena. Que eso lo como diario en mi casa, ¿verdad? Pero ni modo. Bueno, chicas, pues ya me voy. Ya voy a pedir de larga jornada... Para almorzar, así lo deseaba, un menudo, pero no hay, se acabó. No manches, vaya, mira, hasta me salió un grano en la barbilla del menudo. Te lo juro que yo hasta di, me dijo una vecina, ¿qué vas a almorzar? Le dije, voy a almorzar menudo bien rico de allá arriba. Pues puro chorizo me tocó. ¿Y la Monse? Ay. ¡San Juana! Está como... Ay, me conté mi tía Marta ahorita. Estaba plática y plática conmigo. Bien atacada. No, pues yo sí lo entiendo. Dice Lulu Chago, ya yo quiero, invítame a almorzar, Gali. Tía Lula, véngase aquí a la calle del Cerezo, número 177-4816, en la colonia Jorge Cárdenas, esquina con Chicle Mambo. Ahorita le marco para que venga a almorzar, tía. El soldado, puro chorizo me tocó. Ay, no soportas, panzona. Sí me bañé. Yo te bañé, dice. Ya te bañaste. Yo me baño diario. Aunque sea de tierra como las gallinas, pero yo me baño diario. Otra cosa es de que no se me note por ser cuello ancho, cafecita. Y ahí, soporta, panzona. Soporta, atrevida. Y la señora viene a te quedar. ¡San Juana! Mira, la señora está bien atacada. Mira. La de la casa café. Ahorita se asoma, está bien atacada. Dice Cristian, tú nomás quieres venudote, dice Cristian. Yo quiero chorizo. Ay, inventadísima, no soportas, panzona, te lo juro. Eso es lo que pasa cuando las chicas no se bañan. Yo sí me baño. Como decía la lluvia, yo tengo una amiga Jota que le decimos la lluvia. Y, oye, Mayra, ¿y por qué sacaste el teléfono en la tierra si no va en la tierra? ¿Por qué plantaste esa hierba ahí si no va ahí? ¿Cuál? Esa. Porque no tenía lugar. Miren dónde lo plantó. Ese teléfono lleva por agua. Ya sé, pero... Mira, ¿cómo se murió de este lado? Pues por eso. Porque es que no tengo macetas.
Y yo tengo bien aptas. Ah, pues llévate un pedazo. Esta, esa del medio, esa de la amarillita. De la hoja amarillita. Deberás de llevarte esa. Fíjate, allá se le secó. Sí, está. Está muy bonita. Dice, ¿dónde está tu amiga Juana la Tripera? Juana la Tripera, ahorita la dejé lavando las tripas de los tacos hediondos que vende. Y ella está lavando las tripas. Le dije, ay, Juana, no manches, ponte a lavar bien esas tripas porque las vendes muy hediondas y la gente se te va a ir. Roberto Rodríguez Telles, se lavó la cara y el mono no. No, más bien al revés, me lavé el mono y la cara no, porque la cara la tengo limpia y el mono no. Chicas, pues ya me voy a comerme un chorizo. Un chorizo del vecino. Y ya sabes, famosa no soy. Conocida así. Y recuerda, te voy a hacer tu sopa de arroz. Ahorita hago la encuesta. ¿Blanca, roja o verde? Como te guste. Como que traigo ojeras. Ay, tengo un argüende bien feo. Ahorita les lo cuento. Es que tengo un argüende aquí con mi hermana, pero bien feo. Ayer había como 40 patrullas ahí. Así, así. Bye. Ay, pero me dice... Dice, y la licenciada y la diputada, no, yo soy la licenciada, la alcaldesa de Brisas del Campestre, y la diputable de San Juan de Abajo, y la otra J. Pelona, ella es la tesorera. ¡Ábreme! Mira, no me quieren, no me abren, miren. Miren, está cerrado con llave. No. Dice, no fuiste no, al show no, del diputable. No, sí me invitó a la Diputable, comadre, pero ¿qué crees que yo tenía un evento? Porque yo sí tengo eventos, Claudia. No, es que yo arreglé un salón ayer, chicas, fui a decorar un salón de una boda, bien buena onda, y luego ya después me fui a bañar, ayer sí me bañé, y me vine a hacer aquí a mi hermana la salsa de piña, piña habanero. Dijo, Gali, te dejo pagado 1.5 de lagrimitas viejas de la con la María Chicha. Che, María Chicha, es bien loba. No me quiere vender 5 pesos. Mira, aquí está la hija del doctor Simi. Nena. Samadi. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás? A ver. Báilate como no, chica. No, no quiere. Ahora no quiere bailar. Bueno, chicas, pues ya me voy. A rato les hago un videito Gatorade para jotolonear. Y recuerda, llega la Navidad y yo sin ti.